Buena, buena los cabros. Oye, haciendo reacciones y haciendo cosillas, stream a la carta, como me gusta a mí, haciendo distintas cosas. Variedad, 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 variedad. Vamos a ver la reacción. Vamos a hacer una reacción a la junta con la princesa Alba. Así que vamos, 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 vamos. Ya, cabros, están en YouTube, compórtense. O cuando les hay clip, no, compórtense como antes. Hey, Jota, llegué. Trini, por hola. fin estás Hola. acá. Oye, la ¿Cómo blanca, ya estáis? como que si te conociera. Sí, como me conociera. ¿Cómo ¿Cómo estáis? estáis? Bien. Qué bueno. Oye, Buenas felicitaciones por el copivo de oro. ¿En serio? Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, ¿Cómo estáis, Bella? Atenea. La Trini. Mucho gusto. Igualmente. Por favor, por favor. Permiso. Oye, tenemos una parte esencial de este programa que tú me imagino que has visto, ¿no te sientes? Que mostramos nuestras zapatillas, por favor, queremos ver las tuyas que Ah, yo están para la vine. ocasión. Sí, pues vine con mis zapatillas más. Tienes como caca. Es barro, es barro. Oye, pero son súper lindas. Oye, pero ¿Cómo te tremenda veis con plataforma, esa? Sí, ¿ah? ¿Cómo te ¿Y veis no te con molesta esa? para caminar? No, ya me acostumbré. No, yo me. De hecho, hay el como show que hago Atenea. con esta. Oye, yo, perdón, Enamor, déjame que enamora Atenea. me quiebre, ¿ah? Pero estoy con mi circa nueva. Mi circa, sí, que son el icono de una generación Dice con la esta hago junta. skate, con esta hago parkour. Hay que bautizarla. Me abren aquí porque quiero subir, circa, tirarme bueno, ese tiempo no, Yo vi que no tenía había una buen zapatilla de la circa. junta. Sí, también tengo. Es Increíble. que hice un coleccionista de zapatillas. Por favor, Gracias. ¿qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Lo que haya. ¿Qué hay? Hay Lo que espumante, hay haya. cerveza, Hola. hay etílicos de distintas especies y colores. Champaña. ¿Champaña? Sí. Champaña, eso. Ah, Oye, me pasé a llevar una uña. ¿Cómo la uña? Me pasé a llevar una uña. Cacha las uñas por mal. Oye, pero no, ya me vale un deseo, este es un sketch. ¿Cómo me pasé a llevar una uña en las medias? No. Pero ¿cómo voy a andar con esa uña en la vida funcionando? Esa es buena pregunta. Hago de todo. O sea, Yo he hecho que se soy dueña de casa, hago aseo, me pongo aseo. guantes, pero me pero tengo que que poner guantes, no tengo que acostumbra, proteger, pero porque si no el diseño y te de pone, nuestras compra guantes más grandes, prohibidas. más. Sí, pero igual se le hace un Limpiártela. hoyito. A veces, porque donde, Oh, como se con el salió roce, todo se van y haciendo un yo la hoyito, miré entonces por ahí. como que las uñas me quedan afuera de los guantes. Oye, nunca había visto un color así de. Sí, pero es que es para ti, pues especial. Esto está hecho especial Menos mal para que no ti. está el ¿Y chat la ahí tarea que estás demandando? La tenía subiscolada, la tengo ya cachadita. Ahí. Salud. Por el Atenea. copihue de oro. Gracias, Ay, por ti, gracias, por ti, porque sí. estés acá. ¿Tú eres acelerado o no eres acelerado? Sentémonos. 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 Soy acelerada, sí. No sé, siento que es como una analogía en verdad como a mi vida, como que todo el rato intento estar como con Recordando mucha lo mal que te hacía velocidad, yo que pero había no sido sé cuando también para eras dónde voy, como que en el camino voy como De haciendo chica grande ojitos esa salida y igual me voy cuando dando estáis con cuenta acá. que las cosas van pasando porque sí, 15, oh, no, porque un 17, poco lo es que mucho. amo es hacer música. Me estoy dando muchas vueltas. ¿Podemos grabar un mix de la risa de ese salvo después? Como bonus track, por favor. ¿Pero tú eres acelerado o no? Por ejemplo, al amor. Para el ¿Qué pasó amor. con ¿Has conocido Yesuga? alguna disco así la primera noche? Así de... ¿Qué pasó con No quiero entrar en Yesuga? detalle, pero irse Pregunta. nomás, ir su eso. Bueno, ¿qué pasó No, con Yo nunca nada, lo he hecho, pero. Todo se fue a la Pero vera bien cuando acelerado, Oye, para el tengo amor. súper mala imagen, ¿no? Tengo súper mala imagen. No, es que siempre estuve pololeando, siempre estuve pololo, entonces como que nunca me ¿Cómo agarra un siempre guano en la pololo? disco así. ¿Cómo siempre pololo? Siempre, o sea, Por ahí me termináis escucho mejor. pololo, Ahí sí. pololo largo, termináis pololo. Sí, siempre es un pololeo largo, como de 4 o Nunca he 5 estado años. como Siempre así, pasa como 2 años algo. sola. Esta es mi primera, ¿Se o sea, comió mi primer polimá? como largo rato en que he estado sola. Así es como un ¿Cuánto? cahuín. Yo sabía 6 meses, que ¿será? estaba con el Gianluca, ¿Y pero nunca ya como que estuviste parece antes que ya 6 meses no. sola? A esa Desgraciada. cantidad ¡Ay! de huevo. Uy, te brindemos por eso, desde los 16. ¿Nunca estuvo soltera? Salud, Nicole. Desde los Oye, 16 Polima estoy siempre soltero. te. Ah, no, pero Polima está todo... ¿Qué? No, que siempre te tira corazones, me molesta. El polista con la soul. Paulito también. Ahí tiró la Paulito pela. también te tira Sí, corazones. hay varios que están ahí en el DM, pero. Oye, dejémoslo ahí tampoco. No, pero Queen of Trap. no, es que se malinterpreta. Como no lo que dijiste y tampoco como. Ya.
Pero sí, harto etiqueta azul ahí sí, dando vueltas. Está perfecto, no. Si la polula es artista, que le pongan like, está bien. Sí, pues un like no significa nada. Mira lo que tenemos acá para qué ti. Qué rico. Qué rico. Muchas gracias. Rulito, te las mandaste, ¿ah? ¿Eh? Arroz con huevo con tomate. No, es que la Rulito es una gran cocinera. Primera sí, vez en tu vida desde los 16 años que estás un ratito soltera. Sí. Qué increíble. ¿Y lo has disfrutado? No. No, bueno. Pero es que justo me tocó. Pasemos a otro punto. Pero es que justo me tocó la cuarentena y pandemia, entonces sí. Peor momento, no. Tienes toda la razón. No carreteo mucho, pero puta, igual ahora hubiese carreteado, si estando soltero, hubiese hecho weá, pero no pude. Ya, pero vamos descartando, no eres carretera. No eres buena para salir, has estado siempre pololeando sistemáticamente durante los últimos 5 o 7 años de tu vida. Uh-huh. Ahora te quedaste soltera y vino pelado, Javi, cuarentena. Oye, me llamaron. Pero ¿has disfrutado en términos de la música? Sí. Más o menos la oferta nomás de José, así que tuvimos que decir. Siempre que no. Es bacán eso porque dicen que los artistas cuando más dan fruto, cuando está cerrado, ¿no? Sí, lo hago así para después destapar y caer. ¿En serio? La técnica como el hoyo, ¿eh? Pero sí, le hago así, después despejo. Después despejo. ¡No, no tanto! No le eché tanto. Hoy no me grite, ¿ah? ¿Eh? ¿Les puedo pedir aceite normal? Sí, ¿puedo echar aceite normal? ¿Para el tomatito? Ah, mira, la calidad. Sí. Es que este aceite es Julio César, de maravilla. Me acabo, le echo cualquier... ¡Oye, el aceite! Y me criticaba a mí por la sal. Ya, ¿por qué la música? La música, te has tenido tiempo para crear, para hacer cosas, para grabar. Yo creo que primero voy a ganar el copihue de oro. Bueno, estar soltera ha significado como que me puedo conectar más como con la composición y las letras son más... Copihue de oro. El culiao que salvó el streaming. Bueno, tienen una historia más como importante. Y, bueno, la comida culia salá. Y en general la música como que... Para mí ha sido una hueá muy bacán porque yo estudié digital un rato... Y también me gusta mucho el buenas, diseño Cesarín, como está mi rey? Digital, así como organizada mis propios eventos al principio. Entonces como que la música siempre ha sido un lugar donde puedo volcar todas esas pasiones. Como en el mismo lugar, ¿cachai? Entonces al principio hacía de todo y creo que tenía un pelo mío con... Hagamos mix de la risa. Espera. No, no lo puedo sacar. Es que tenía, no me puedo concentrar. Tiene un pelo así. Ah, sí, lo siento. Aquí con el pelo. Ahí está. No, sí, mío. Pero jamonón. Pero bonito el pelo. Oye. Es falso. ¿Cómo falso? No es mío, po. ¿Cómo lo es tuyo, me dijiste? Lo compré, pero no es mío. ¿Compraste el pelo? Sí, po. ¿De a uno? Esto no es mi pelo. Yo tengo el pelo hasta acá. ¿Y si te sacáis eso como queda? Ahí son extensiones. ¿Qué onda ese pero momento incómodo? Son extensiones. Ah, ya, pero no te la... Sí, ahora te tiro así. ¿No? Me sacaría ahí el pelo de raíz, pero... ¿Pero el pelo no está pegado con qué? ¿Con...? No sé, como con una piercing, como muy terrible. ¿Ha tenido el pelito corto? ¿Cómo está acá? Sí. Es que me lo corté corto, en cuarentena, igual me dio la loca. Oye, tu última novia fue ya loca. ¿Con él terminaste hace 6 meses? Sí. Ay, oye, Gianluca. Yo me saqué una foto con ustedes dos. Sí, pues. Yo te conocí por el Gianluca. ¿Y estuvo bien este final? ¿Terminaron de amigos? ¿Terminaron peleados? Obviamente no. ¿Se tiraron su rap para allá, para acá, para su barra? No, yo siempre termino en buena onda con mis pololos. No, terminó. O sea, con mis pololos. Pero... Deja echarle sal. Para de echarle sal. No, es que me puse nervioso porque con el tema después te estoy echando todo de nuevo. Fíjate, ¿no? Sí. Hago esto porque me puse nervioso con la pregunta. Pero no, terminamos la buena. O sea, también sé que yo no, que nos vamos a encontrar siempre en ¿van a volver? Show. No, pues. Pero en show y en... Ah, en show, me asusté. Como... Sí, ya estaban volviendo. No. No, yo termino y termino para siempre. Ya, pero no seamos lapidarias. No seamos lapidarias. No. Gianluca. No hay chance, hermano. Gianluca, vos libra de ahí. Ya. Gianluca. Por favor, no seamos lapidarias, porque yo tengo más experiencia y a veces la vida tiene tantas vueltas. Sí, por radar. Ahora sí. ¿Querés volver con la de casarme? No, yo no. Me caso no. En el, esa canción que tiene, esa que se casa en el son Monumental. Son bien buenos, ¿eh? Es como un bebé, ¿no? ¿Ahora son amigos o no? ¿No hay diálogo? No. No, yo, bueno, anda con las exeradas y hacer amigos, no. Ay, yo no creo en eso.
No, hay un límite ahí, ¿no? Yo no creo en los ex amigos. Porque en mi experiencia, cuando son amigos es porque hay algo más. Upa. Ah, o sea, si se persiste como amigos es porque queda algo. Sí. Sí. ¿Cómo? Siempre hay uno que se pasa el rollo. Sí, pues hay uno que se pasa el rollo y queda esa como. No sabemos qué onda hubo fuego. Cenizas quedan. Yo tengo una foto de ustedes de ese día. ¿Por qué me salió Naya fácil? Amamos a la Naya, la conocí. No. Debería invitarla. La Naya es muy simpática. Yo la conozco. Julio Colesterol. Una vez nos encontramos una noche en un carrete. Y Naya, muy simpática. La Naya. Y. La Naya la quiero meter en mi casa. Quiero que carrete. Cuando la invité, llámame. ¿Por qué? ¿Para venir? Para el carrete un rato. ¿En serio? Ah, usé ese nivel. ¿Y qué te hizo reír mucho? Muy divertido. Es que es muy su fan. ¿Sí? ¿Muy su fan? Sí. De la Naya, sí. Con la Naya como que siempre coincidimos en lugares muy raros. Y para la marcha del 8M. ¿Ya? Se lo vi de todo. Para todas las marchas. Sí, po. Se vi de todos los premios. ¿Sabés que a todas las marchas? No, sí, po. Sí, por eso me lo comentó un cabro que va a todas las marchas, que es dirigente de las marchas. ¿Está llorando Julio César? Y va a todas las marchas. La Naya siempre está. Julio César ya está llorando. Bueno, es colocolina. Tiene carita cansada, sí. Tiene fotos de un monumental hace mucho tiempo. ¿Ya? Y cuando estábamos en el 8M, la Naya, yo estaba así en la estatua de Baquedano y la Naya se cayó. Al lado mío. ¿De la estatua? Sí. Ahí está. Ahí se cayó. Porque se estaba intentando subir y se cayó. De hecho, fue súper grave. Yo me. O sea, se fue al hospital y todo. No es para risa, ¿eh? Cayó así fuerte. De cabeza. ¿De cabeza? Sí. Oh. ¿Y tú estabas ahí? No, ya. Sí. No, son nerviosos. No, no, porque ahí todo el mundo dijo, como, no, espacio, espacio, denle aire, porque estaba. Quizás Julio se haya pegado en la cabeza. Llora, sino que son excesos. Se la llevaron a ambulancia, ¿no? O sea, te las topaba en circunstancias muy extrañas. Tomártela aquí en la junta sería fantástico. Sería bacán. Sería bacán. Estoy viendo esta foto acá. Que vale mucho dinero. Está por ahí el video. 7 de marzo del 2020. ¿Lo viste? Un poquito más de un año, mira. Ahí está. Bonita foto, ¿no? Está rubia. Estaba rubia. Y estaba Gianluca disfrazado de Pati Maldonado. No, pero así le decían. Momento caleta. Clave del programa. Le decían caleta que se estaba, ¿sí?, haciendo cosplay de Pati Maldonado. Claro. Mira, yo tengo esta foto por el cariño a los dos. Por el cariño a Gianluca, que a mí me enseñó a hacer el melón con vino como correspondía. ¿A ti te hizo alguna vez melón con vino? ¿O no, fue una pose? Me hizo, era una pose. No, pero es que viste, es que se me molesta. Lo dejó de pose. Es que no, esta parte la cortamos. No te hizo nunca un melón con vino. No. Oye, no. Las cosas que uno se entra después. Y bueno, y tú, que fuiste muy gentil ese día. Y yo decía, hay un famoso, está Julio César en el concierto. Y no, y como que yo, como, ¿por qué no la van a recibir? No me querían recibir. No, si vos te querías, si te querían recibir. Es que me habían invitado. Estaban todos como muy ocupados. Y yo, como, ¿quién la va a hacer pasar el camarín? Y ahí yo me hice como ya. ¿Te hiciste cargo? Sí, del cacho. No. Digamos las cosas que no. Me dolió. Oye, no te morí la. ¿Y tú? Yo he borrado fotos de todas las ex. No, pero borren esta parte. No es para meterte cosas en la cabeza. ¿Es de todas las ex? He borrado de todas las ex las fotos. No, pero eso no se hace. No, yo encuentro que. ¿Tú borraste? Es tu historia, tiene que quedar ahí. O sea, en tu Insta está la foto. Sí, borré todas. ¡No! Mira cómo te descubrí la inconsistencia. Yo no las borro. No, no, pero es que sí, yo no las borraría, pero es que me comentaban muchas weas. Pero es que puta, si esa es verdad también. ¿Y lo pasaste bien? ¿Borraste el capítulo? O sea, ¿pasaste bien la etapa? De alguna forma, mira. Sí, buenas canciones. Salieron. Ya. Buenas canciones, bonitos momentos. Buen trabajo. ¿Sí? Pero ya superaste la etapa superada. ¿Pues el Gianluca ya lo invitó? Sí, obviamente. O sea, dieron vuelta como uno de los primeros en la junta, parece. Sí, ya ha pasado harto rato igual y estoy en otra. Como primera vez que de verdad que estoy sola y lo paso bien. Un niñito pero voladito, así que muy sola. Como cuarentena, porque vivo queremos sola. Queremos recalcar, muy sola. Quinta vez que lo hice, ¿eh? No, atento. Es que vivo sola, entonces vivo con mis dos gatos y soy la vieja de los gatos, o sea, como la loca de los gatos. Hoy día, de hecho, se quedaron viendo tele. Y les pongo unos pajaritos. Porque donde no tienen terraza, les pongo unos pajaritos y se ponen a jugar. ¿En serio? Ah, le tiré el pajarito y los gatos ahí atentos. Y se tiran contra la tele. Se quedan entretenidos. Gran dato, ¿ah? Dato la junta. Pero cero rap. Es como más trap. Están viendo los pajaritos. Mira este pajarito genial. Es que se los deja con una tele con instalado. Un pajarito. ¿Por qué estamos comiendo arroz con huevito y tomatito? Porque es mi comida favorita. ¿Sí? Sí. ¿Comida favorita desde muy chiquitita? ¿Quién te hacía esto? ¿Cuál es el whisky que tienes, JC? Mi abuela. ¿Tu abuela? Uh-huh.
Parece que tengo un agua, smoky, ¿no? También, además. Lo echo de menos, igual, bueno, de la vi hace poco igual. Pero me gustaría agua, poder juntarme más con ella. ¿Qué edad tiene? En unos potes como de mermelada. Tengo una bisabuela que tiene 90 y... ¿Bis? ¿Sabéis que siempre invento? No sé qué edad tienen. Yo sé que cumplieron las dos como 93. ¿Pero bisabuela? Sí, es que tengo una bisabuela y una abuela. Y... ¿Se puede echar sal, no? Sí. ¿Y tu abuelita es paterna o materna? La bisabuela es paterna y la abuela es materna. ¿Con qué juego? ¿Cacháis la marca o no? Con ellas. ¿Con las dos? Sí. Ah, o sea, la lotería es un juego familiar. ¿Será el Old Smokey? Sí, todos los domingos, bueno, cuando se podía, jugábamos a la lota y... ¿De Durazno? Apostábamos plata. Y de hecho, ahora que estaba comiendo huevos, me acuerdo que mi abuela hace poco llevó huevos para apostar, porque se le habían dado en el club de adulta mayor. ¿Huevito? Y huevitos para apostar, huevitos. Muy tierno. ¿Pero huevos de chocolate o huevos? No, pues huevos así... Ah, ¿ya apostó huevo? Sí, porque le dieron huevo. Esta es tu abuela, ¿no? Bisabuela, ¿no? Esa es la abuelita. Estoy esperando que al final del capítulo esta abuela competitiva, ¿no? Que tú siempre decís. Ella salió reina del club de adulto mayor, club de adulto mayor de Maipú. La sal. O sea, es la reina. Ella es la reina, actual, y yo soy la princesa. O sea, está con la corona en este minuto. Como viste, lo que vale la pena. Buena. Qué rico tener la abuela viva, ¿no? Sí, pues no, si igual se sabe que JP es más volado que las chubuchas. De ellas mucho. Y te da ese tipo de tiempo para ir a ver, para estar con ellas. Sí, es que son como mi cable a tierra y son las... ¿Y qué te dicen ellas porque soy famosa? No entienden. ¿No saben por qué te piden fotos? No saben por qué me piden fotos y me dicen, uy, que tiene hartos amigos. Vamos a comprar algo, así me dicen, no, es que tiene hartos amigos. Conoce a varias gente usted. Y le mostré en YouTube, le mostré las canciones. Dedicado a Julio César. No lo puedo contar. No, pues. Este programa en especial me acuerda a mi tío en Navidad cuando se usaba con mi niña. Cuéntalo, si no. Adivina quién era su mayor enemigo del planeta. ¿De la abuelita Ana? El Gianluca, porque estaba todo tatuado. Me decía, no, es que Trinita, usted no puede traer a ese niño a la casa. Me decía, no. Por los tatuajes. Por los tatuajes en las manos. Esto no es un hombre para casarse. Que es verdad, po. Es que es verdad. No siempre le dirigió la palabra. Muy bien, ¿cómo se llama su abuelita? ¿Ana? Puro abuelita Ana. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Y el Lucas no... Pero es que qué iba a hacer... Sí, pues si la abuelita Ana le cachaba los tatuajes. O sea, sí, pues. Y te llamaba para la cocina y te decía, oye, este joven no es. Usted está mal ahí. Sí. Y cuando terminaste este apuesto, yo le dije. Eric Pulgar. No, Juan, cagó el fútbol. Así. Hay varias cosas que uno piensa, ¿ah? Porque de repente uno es tan famoso, grito, tiene tanto visto. De repente tiene una vida así. Te presentaron algunos shows en el sur. Buscando la muerte. Donde la gente, los adolescentes y los jóvenes se van a ver a ti. ¿Cómo contrarresta eso con tu vida? Que es súper sencilla, que sola con tu gato, que los fines de semana vaya a ver a tu abuela, que esa es tu mayor entretención. Porque uno, disculpa, pero uno tiene la onda como el rockstar, la siesta, bueno, el carrete. O sea, igual carreteo, si no voy a ser como la que no carreteo, así carreteo. Me doy un poquito de arroz, ¿no? Muy ordinario. Sí, pero me cayó caletazo y te puedo. Es que yo sí quedé con un poquito de hambrecita porque ahí me dieron menos que a ti. Oye, ¿yo te puedo firmar champaña? Sí, por ti. Cambiemos arroz por un trueque. Arroz por champaña. Yo no comí nada en todo el día. Gracias. Salud. Igual tenés que... Oye, ¿fuiste gimnasta? Por lo menos lo que muestra acá... ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Igual, porque además fuiste una buena gimnasta. No. ¿No? Sí, fui a competir afuera, pero no era seleccionada nacional, ¿cachai? ¿Te sirvió la gimnasia para lo de hoy? Sí, pues, caleta. O sea, también como el baile, siempre fui como muy así... ¿Muy gimnasta? Sí. Sigo haciendo piruetas, de hecho. Ay, sabe, con estos zapatos. ¿La pata se perdió, no? Hago ronda flick-flack en el escenario. Sí, pues sí, ya hace como ronda, gimnasia artística. Ronda flick-flack. ¿Qué es eso? Ese típico que es como así. ¿Y podía hacer eso usted? Ahora no. No, pero en general... Sí, pues supongo. O sea, ahora con pandemia no sé. Por ejemplo, ¿cuánto tira la pierna si barría? No, ya no, no, no. No, 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 no. No, no. Sería muy chistoso como yo con las patagas comiendo arroz. Sí, me escucho yo. Lo hacía, antes lo hacía. Pero nos escuchamos creo que al mismo volumen, güey. No, no. Yo también que bajarlo un poquito. Pues puedo bajarlo un poquito. Voy a tomar una piscola. Por ahí, ¿o no, Winter? Ahí, Winter. Hagamos un mix de la risa de... Me atraganté. Entrará champaña por la nariz. Sí, pero eres súper hiperlaxa. Tengo un amigo que... Cabro, ¿usted me sirve que me diga? Díganme nomás. Vino para acá y...
mostró su gracia. Ah. Si me escucha despacio, si se escucha... Es relaxo. Bueno, siempre no, digamos, denme feedback, así lo arreglamos. No te voy a tomar. Oye, pero ¿y antes te ponías las dos piernas acá y podías comer? Sí, como que tengo fotos con las dos piernas acá y de hecho como que camino... Ya mano. No puede. Ya no puede. No lo puedo mostrar, es que no me sale. ¿Y cómo descubriste esa cuestión? Imagínate, no es posible. No, ay, eso no tiene nada. A los 4 años ya me está dando igual vuelta. Es como, es que desviado de la mente. Doblándome entera. ¿Es una uña? Te empiezas a mostrar una wea así y es lo que pensáis en una wea sexual. Estoy desconcertado con esa wea. Que la uña, que el hiperlaxa, que la cuestión. ¿Tenís tatuaje? Sí. ¿Cuántos tatuajes tenís? ¿Tú tenés? No, ni uno. ¿No tenés tatuaje? Cero. ¿Uno? Sí. ¿Uno nomás? Sí. ¿Y sí. por qué? En el poto. Sí. No, vale. ¿Ese es tu tatuaje? Sí. Yo tengo uno que... O sea, tuve uno de Jena. Lo yeah. pusiste una cara así como... No, es que yo pongo cara, pero es porque soy ciega. Ah, ya, bueno. Ya, no, nada grave, ¿eh? Nada grave. No veo, en verdad. ¿Ves poquito? Te veo. Ronin. Mi amita tiene igual. Séptimo capítulo. Estoy en un... No, en el glúteo no, pero... Yo apoyo su idea. Sí, sería muy chistoso. No, yo no tengo ningún tatuaje. Sí, ni mío, tendré. Hermanito mío. ¿Y tu primer tatuaje cuál fue? Yo tengo unas ganas, hermano, fuera de huevo, de hacerme un tatuaje de un completo. No me acuerdo. ¿Cuántos tenés? En las rajas. En el cachete, ¿cuatro? Un cuadro, pero un completo como humanoide. ¿Tú eres anti-tatuaje? ¿Por qué? Porque encontraba que como que... Normal, sino que como con brazo y con cara. Cuando y como fue chistoso, abuela, ¿cachai? Como que no me pero en el poto, bueno. Este me lo hice curar. Mi favorita, ¿curá? Me lo merezco. ¿Cómo? Ah, ¿toma ahí? No. La bien eso. No, pero viste. Pero viste, güey. Estaba regalando tatuaje en un carrete. Bueno, acá hay cerdo. Y yo dije... Oye, llegó el momento, ¿ah? Aprovechar. En Chile no es bueno, en un carrete dando copete y haciendo tatuaje. No, eso no fue en Chile. Fue mi primer viaje a México. México. No, en el, no con la vinesa entre... No, estaba con Maluma, de hecho, en ese carrete. ¡Ay, ay, no! Y era bueno, mi primer viaje con marcas cuando me empecé a hacer como famosa. ¿Ya? Me dijeron, ¿cómo te llamo México? Y yo como, ya, bacán. Y voy a México. Y aprovechando, nunca ¿ya? había ido a México. Y había una fiesta en que tocaba Maluma y ahí como que caleta color. Así como, no, Maluma se tiene que tatuar en otro lado porque también se tatuó. ¿Pudiste hablar con Maluma y todo? Ahí tengo el completo, venga, echarle mayo. No, Maluma no... No, y eran como con 4 guardias y más. Sí, yo partner de Maluma. ¿Serís partner de Maluma? No, en un momento partner porque fuimos a jugar al Festival de Viña. Diferente a lo que a ti te pasa, una vida que él no gobierna. No puedo subirme mal micrófono. Va, bueno. Pasa que estoy hablando bajito. Es que a mí igual me pasa durmiendo. Eso, po. ¿Te pasa eso también? No. O sea, sí, pues ahora ando con la Ale, que es mi manager, con la Nat, que ah, y ellos te dicen más o menos para dónde va. Como que la mitad de mi día me manejan y la otra mitad la manejo yo. Ya, ah, y ahí ellos te dicen. O sea, como la agenda, como todas esas cosas que yo soy pésima, se me olvida todo. Es así la vida de los artistas. Mira, yo como artista urbano todavía no lo he sentido. Me di color, ¿no? Tú siempre dices que hace color. ¿Cómo es ese concepto? No, tenés que... A ver, si le bajas un cuento, poquito más. Como que... Ya, ahí. Yo no puedo bajarle más, güey, porque ahí sí que ya no se va a escuchar como esta como que da un peso por mí, pero yo siempre me... Full así como, no, yo soy la más bacán, soy la más rica, soy la que canta mejor. No, no soy la que canta mejor. Pero sí, siempre como es como que Livianita tuve el rollo de sangre, muy claro. Como Livianita de sangre, la trinidad se salva. Como simpática. Como... Vale, Winter. Vale, Rada. No sé, te hacen sentir menos. Y... Ya, llegó la hora. Y como que cuando yo me doy color, muchas veces como... Oh, esa agua fue como una acidez. Egocéntrica o como querí... No sé, como... Subía. Sí. Levantada. Pero a un hombre jamás le dirían eso. ¿Crítica? El primer tema, caleta crítica y como que... Pero es que miro el primer tema... Y no sé cómo me hice tan la fuerte tampoco, ¿caché? El primer como tema, que, hermano, fue un... mucho el bullying que me hacían. Y yo siempre me río de mí misma porque siento que como que lo más bacán es como burlarse, o sea, no burlarse de uno, pero es como pololearla, sí. Nada, el sarcasmo, como que siempre... no físicamente, sino como que miro para atrás persona. Y... Winter, sí, hermano, mira, si de hecho acá abajo está saliendo. Pero fuiste muy valiente. Pelo Javi, bro. Y ahora no sé si podría. ¿Hiciste hasta un video? Sí, ponemos un montón. No, pero hiciste un video. Buena Chanchi, bienvenido, hermanito mío. No, en mi show tenía los comentarios sí, atrás. Sí, como claro. Que decían... Pero como que sí, yo creo que ese guamo le dijeron a la cara. Buena Drizzy. Buena, brovercito. Pero como también es todo para atrás de las Rey. Pantallas. Como no, Geyser, es de entrevista.
como que la virtualidad queda ahí. Yo ahí te conocí. ¿Sí? Sí, pues te conocí. ¿Y qué opinas, eh? Pues te encontré espectacular. No, en serio. No, yo no le di color, yo te encontré espectacular. Yo igual. El color. Sepe. Sí, te encontramos Sepe. Espectacular porque el video no pasó, pero después yo con las críticas todo llegué, por ese lado llegué y encontré que tú salías y como que enfrentarlo y todo. Fue pero espectacular. Yo sí. Creo que igual te sirvió en el sentido de que la gente igual después te apoyó. Sí. Pero es que no tanto, igual fue súper gradual, como que saqué la primera canción y saqué como un mixtape entre medio y recién como un año después o dos años después como que me empezaron a creer, ¿cachai? Con que de verdad que la música era mi pasión y que la hueá iba en serio. Pero la princesa es una fue más como sacarme el estigma chilena. De que no quería ser meme y como en el ambiente obviamente del trap. Siento que esa pendeja como que tenía, no me acuerdo cuántos años tenía. En este programa, para los que no cachen, ¿eh? Que se sean valiente, de otro país, etcétera, porque esto es muy conocido en Chile, pero para los que no sepan, en este programa lo que hacen es en el estadio mental. Entrevistar a cantantes o a personas influyentes en Chile, pero como de la cultura popular. Cantantes de trap, cantantes de reggaetón, comediantes, mayoritariamente son cantantes. No, pero fueron dos jornadas porque una... ¿Compraron dos tours? No, que solamente no íbamos a pagar tantos tickets. Oye, que estoy explicando ya lo que hay un problema. Pagamos para mí y para cámara. Que está en YouTube, que estaba preguntando qué se trata. O tres, máximo. Y después otro día grabamos con mi amiga fuera del Monumental. ¿Cómo hicieron para convencer? Porque igual estaban grabando... Oye, que como era, yo era audiovisual, estaba muy metida también en la... Nada, en toda la hueá que significa estudiar. Como una, entonces un como que sabía mucho como nefasto, mandar mails pidiendo favores, así como... La producción. A producción. Y yo así como que mandé un mail antes, hola, ¿podemos llevar cámaras? Lo tuvimos que rechazar, hermano, hubo una oferta. ¿Se puede grabar como en el tour? Y me dijeron, sí, tranqui, ningún problema. Y yo aproveché ese vacío legal y gracias. O sea, bueno. Te saliste del tour todo y te fuiste a grabar. Sí, pues, pero yo voy a ir a la junta, hermano, y voy a hacer llorar a JC en el primer minuto de y yo como, permiso. A la derecha, no, un minuto de 30 me va a estar llorando. Peor que con el chiste. No, no, pero obviamente respeto. Va a ser brígido. Pero apenas se podía. De hecho, lo voy a matar en vivo. Se pueden sacar fotos y yo aprovechando. JC muere por pena. ¿Y no te miraron? ¿Te dijeron, señorita, qué le pasa? Sí, me preguntaron y... No, es que fue nada igual. Me preguntaron y me dijeron, ¿para qué es? Y yo dije, no, para el colegio. Para la alianza, dije. Y me decían, ¿cómo se llama la canción? Y yo, Princesa Alba. Y ahí me decían, ah, ya. ¿Y por qué princesa? Yo, no, por la alianza. Sí, igual ahora como que tampoco transaría así como... Tampoco yo creo que el día de hoy podría arrendar el Monumental. Debe ser más caro que la mierda. Así que, pero es que igual día, haría la mala. Es que hoy día no tenéis para qué arrendarlo. Llamamos a la gente que lo te lo pasarían no. Feliz. A ti te va mejor, a ti te va mejor que el club. Pues. Sí, sí, está muy alegre, es verdad. Güey, está muy alegre, JC. ¿Y cómo veis tu matrimonio en el Monumental? Me faltan lágrimas. No sé si matrimonio en el Monumental, o sea, sería bacán. Me encantaría como que jugar al colo y yo voy como vestida de novia a sacarme una foto antes. O ir de novia así casada. Como que me encantaría. Porque también veía muchos novios que se sacaban fotos en el Monumental. ¿Y casarte así como con encarpar y toda la onda? No, ¿encarpar el estadio? A ver cuánto sale. De verdad que me casaría. Y ahí hay una fiesta ahí. ¿De grabar? Su carpa, su mesa, su orquesta. Estoy imaginando en dónde encarparía. Una wea así. No, ¿en la cancha? Porque ella salió en el de Buena Papito. Ay, loco, que me van a la cancha. Sé que tu abuelita es la reina de la mayonesa. Sí. ¿Cuál grabará primero? Y sé que tú haces muy buena mayonesa. Como imbécil. Pero como también sé que yo soy el mejor haciendo mayonesa que hacer en la casa. No. Como que no ha fumado, ¿no? No, yo soy mejor. ¿Cómo no? Yo es mi talento. Yo pensé que era. Yo canto, yo mamá. Pensé que era la pata atrás de la cabeza. Todo. Pero tu talento es la mayonesa. Tienes razón, po. A mano. Tienes razón, Patrick. Sí, tiene el tajo en la ceja. Prueba de que fue el otro primero. Andá, que plátano. Por eso está como chancho. ¿Tenías FP? Creo que sí, el otro día me lo bajé. Que yo tengo FP. Todo aquí lo compré con FP. De hecho, copiego de oro, FP. Voy a dejar mi copiego acá. Una hora tarde. Me falta una hojita. Oye, más ojito, Patrick. No sean tanto estúpidos. Hojita para mí. Te la queremos regalar. Te vamos a regalar la hojita para que en un tiempo más.
esta hojita crezca y se transforme en un copihue. ¡Ay, qué bonito! Mira, la gente aplaude espontáneamente. A mí me da miedo tocar los trofeos porque me da miedo yetearlos. Por eso no lo toque, la hojita ya, nomás. La hojita nomás. La hojita, la hojita mía. Por eso no, se quiere ya el copihue, ¿eh? 30 lucas. 30 lucas. Sí, o mucho. 40. 40 lucas. Subo la apuesta. ¿Quiere más? Oye, 50 lucas, porque cabrón, así me tengo de fe. 50 lucas. ¿Quién hace la mejor mayo? Engrupidor de nacimiento. Ay, no, Juan, es que no dijiste que era tu talento. Tiene mucha facha, pero tiene mucho engrupidor. Yo bueno, creo que mejor no pusiste mal tiro. Con una mina. No, ya. Muy linda. Bueno. Si todos sabes pura labia. No, pero es que no. Ese güey no le des confianza. Con uñas, esto se hace. Acá uno mete la mano, no me sí, en tu caso la uña. Aquí vemos si es favoritismo o no. 5 minutos con no, JC uñas y te comes. Buenas para esto, ¿no? De ese lado la de risa, la uña. ¿Te imagináis? Hagamos en vez del tener. Aprovechemos de mientras hacemos la mayoría de hablar de Miss You Baby. Miss You Baby, sí. En un ratito más, solo en un ratito más va a salir Miss You Baby. Estreno exclusivo. Estreno exclusivo. Diga, esto es la champaña, no voy. Y Miss You Baby es una canción de desamor que le digo al weón que me buena hizo pregunta, mierda. Chanchi, que dice, ¿cómo chucha se limpia en el culo después de cagar con esa uña? La quiero escuchar. Oh, y ese weón tiene nombre. Yo creo que se acostumbra. No. Igual yo no me meto los dedos en el hoyo para limpiarme la raja. Eso lo confirmo ahora ya. Hoy tenía una pelusa aquí. ¡Para! Oye, la pelusa, saqué una pelusa. Ya, se me va a cortar en serio. Casi se me corta. Cuéntame, ¿por qué una canción de desamor? ¿Qué pasó? ¿Algo que más o menos sentís? ¿Algo que más o menos sienten muchas mujeres? Que cacha que, bueno, este es el segundo, la segunda canción de mi disco y ninguna canción es de amor salvo esta y otra más. Ya, o sea, esta es la pero canción. Pero todas las demás son así como sobre sentirme perra y como pasarlo bien. Ya. Y esta es la única canción como ¿qué de sentirse amor. ¿Sentirse perra, perdón? Sentirme muy empoderada, sentir que no le debo nada a nadie. Es sentirme una perra empoderada. Eso soy. Yo soy perra. Sentirse. Pero de repente. ¿Pero cuánto tomó aceite así de la botella? Puta. Oye, los huevos penca que me pasaron también, puma. Quiero decir que estamos en igualdad de condiciones. Mismo tenedor, mismo pote, mismo aceite. Va bien igual. No, sí voy bien. Chimijita, ¿qué pasó? Me tiene poca fe. Se me ¿cuál es el desafío hacer mayo sin la batidora? Absoluto, de absoluto. Desamor. De todo. ¿Y qué, cuál es la parte de la canción que más te gusta? Baby, no me merecía. Miss you, baby. Miss you, baby. Me hiciste mierda y pensaste que yo volvería. Iba haciendo mayo. Qué gran momento. Este es el momento del programa. Igual que como artista urbano te puedo tirar una barra. Miss you, baby. ¿Una barra? Sí, Alejandro. No, porque sí, no, es que de no, verdad. Me tomé un curso no, rápido no, con no Chiste MC. Miss you, baby. Hay una posibilidad de que te dé salmonera. Es un pop así. Pero ¿cómo me hiciste lo batí bien y el huevo no está malo? Y pensaste que yo volvería. No, es como un chance, de hecho igual es peligroso en general. Tenía. Yo no como huevo. Comer la tenía, puro mayo, o sea, no, no come comer huevo, huevo ¿no? Crudo, pues, sí, pues eso quiero, por eso. Pues igual hay un peligro. Cantando, o sea, igual estás cantando el estreno que viene un rato más. Buena Sky. ¿Te gustó alguna bueno, canción de la barra? Hace tiempo no te leía, hermano, bienvenido. Sí, pues obvio. Sangre araucana, somos hijos de la raza brava. Ser combatiente, garra blanca activa y combatiente. Vamos, colo, la alegría de mi pueblo, que se sí, vaya blanco y negro. Esta hinchada siempre oye, si va de frente. Se salva por nada. Es como en 2X. ¿Acaso ese audio que ahora se puede tirar en rápido? Es que esta me gusta porque activa y combatiente, po. Ya, ¿lo dejamos aquí? No, espérate un poquito, pero dame la oportunidad. Hoy día estaba trabajando con un productor argentino que el día que trabajamos fuimos a comer con choripanes. ¿Ya? ¿En Argentina o qué? Esquizofrenia máxima. Buenas y dog. Allá se come un caleta de chorizo sí, con mayo. Bueno. Y a mí no me gusta el choripán con mayo porque yo como mucho. ¿Y este productor argentino para tu nueva canción? Para una canción del disco que estaba muy bacán. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa? Esta se llama argentino. Simplemente y es ¿cómo con se llama? Un weón español Bizarra. Que se llama... ¡Ay, no puedo decir! Sí, ya, pues bueno, sí, ya lo voy a decir. Ya, alguna... se llama Pin Flaco, pero un weón... ¿Pin Flaco? Pin Flaco. ¡El nombre weón! Esta es la foto, papá. Manso cuchillo, igual palajo. Y a mí me dan unos chiquititos de esos que tienen dientecito. ¡Se va a cortar un dedo! ¿Tiene un poquito de limón? Medio limón, porque la mía es con limón. Mi hermano le pone limón, pero yo no soy de la escuela. ¿Tenía hermana? Hermano. Hermano y hermana. Tengo dos hermanos, sí. ¿Dos hermanos? Sí. ¿Y cómo te llevas con ellos? Bacán. Yo a mis hermanos me caen como la wea. Estoy ni ahí con ellos ni los veo. No, soy hijo único.
¿En serio? Sí. Buena cosecilla. Yo no voy a pagar 50 lucas por una No, 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 no. FP está esperando, mijita. Hagamos algo. Hagamos algo en el honor de nuestra amistad. Ay, qué asco, weón. Voy a tirar un poco de piscola a la mía para que... Puta, es que... No, no, si no te piquís, pu. El color cambia por el, como el pulso que cada uno tiene. Hagamos algo. Probemos primero cada uno la nuestra. La nuestra. La nuestra, la de uno, y soy después probamos fan. La contraria. Hola, weá rica. Un abrazo. La mía. No. Quedé alucinado con mi propia mayonesa. Y ahora probemos la contraria. Y nos cambiamos de lado, ¿eh? No, existe un programa nuevo. Hay que hacer Masterchef, ¿eh? Textura, no, de 1-7, un 6. Textura, reconozco. Un 7, un 6. ¿Sí? Reconozco, ¿sí? Textura, todo. Uh-huh. Color, reconozco. Un 7, un 6. Reconozco cuando sabor. Dijo la mía está, se fue en cuita, no, sabrosísima. Necesitamos en este momento este alguien neutral. Blanca, tú no, porque tú estás a favor mío. Fue el marcador en los antiguos capítulos. Fue el servidor en otros capítulos. Mira, hoy día es el jurado. Y está con todos los protocolos COVID, con mascarilla N95 y con una piscola en la mano. Dos vacunas. Se tomó la vodka naranjac. La nueva vacuna en la junta, pídala. Vodka naranjac. Está con pase de movilidad. Ringo, ex marcador, ex servidor, hoy día alias curado. Ryan Gosling. Se parece a Ryan Gosling. Es Gosling. Se nos curó la... Después de varias cosas. No puedo saber de quién es. No, no me digas. No, sí. La mía, perro. No está. Ay, se te ve la cara de placer, perro. ¿Ah? Mira, no se cae. Es que somos de otra escuela. Se, no, bueno. Se dio color, ¿no? Se dio color el jurado. Se dio color. Yo creo que... Pero la verdad, primero di, ¿tan buena o no tan buena? No, las dos están buenas. Ya, sí, o sea, eso es importante para que el público sepa que acá se ha hecho un esfuerzo. El sabor a ajo se siente en las dos, pero yo creo que hay un grado. ¡Woo! La lectura. Ah, gracias, Ryan Gosling. Una buena ganadora. Un aplauso para la princesa que... Me ganó y voy a FP y a pagarle. Pero por poquito, ¿no? Voy a por poquito fue, super pero poquito. Voy a pagarte las 50 lucas al tiro. Dame tu root. ¿Lo doy en cámara? No, aquí vale. 19. Eran 5 lucas, ¿no? 19. ¿No? Lo hago con la cuenta FP de la junta, ¿no? Cuando se estrene el capítulo, que la gente me. Yo quiero mostrar el comprobante de transferencia. Me metió presión, perro. Tú vais de repente a las marchas y todo. ¿Qué pasó con la capucha? ¿Con cuál? Con la capucha con Cami. Con la Cami. La Cami de la está bueno. La Cami de esto, ¿ah? ¿Eh? ¿Me gusta? ¿Esto? ¡Ah, mira! ¿Qué Cami? ¿Sí? Bueno, 2 millones de visitas. ¡Que venga! Entre medio. ¿Sí? Yo te hago la mano ahí. ¿En serio? Te hago el link. Ya. No, pues la Cami como que está perfecta, como con su máscara. Su máscara. Con su como capucha. Pero esto fue una protesta, ¿dónde fue esto? En el 8M. En el 8M. Fueron juntos los 8M. Ya. ¿Cuándo cayó Naya? ¿La Gallardo? Cuando cayó la Naya. Aquí estábamos está. Con la Cami y la Naya se quedó así. Y la Cami estaba toda perfecta con su capucha, que era como... Era así, venía así. Y yo me hice con un calzón que tenía, que era como una panty media, no sé cómo se dice. Y le hice hito y estuve todo el día así haciéndolo. Yo me sentía muy bacana, así como que me había quedado súper bien. Ya, de ahí ya. Miré la foto. La Gallardo. De hecho, saqué unas fotos así como... Como súper desafiante. Y ahí las veía y era como, bueno, horrible. Es que yo me agarro para el huevo siempre. Antes de que la gente me agarre para el huevo, yo me agarro para el huevo. Ahí, tenemos un regalito. Buena actitud. ¿Cuál? Un aplauso, por una favor. Capucha. Está linda, ¿no? Está pero súper bacán. Qué lindo, muchas gracias. Le queremos agradecer a arroba... Ma.extra, maestra, ahí pueden entrar usted, ahí no pueden encontrar si las mejores máscaras sí, para ir a todas las marchas. Bueno, salir a la... Muchos yo creo que querían, maestra, no sé si la habían visto, pero como ahí no, todo lo contrario. Pero rico, la mayonesa. Igual que la mayoría de los trapeos. En realidad la tuya es la mejor mayonesa. Master G, que tiene unos parlantes ya, chao. Y tiene de todo aquí, todos hemos tenido algo, Master G. Me imagino que tú tuviste algo, Master G. No sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no sé? Nada, nada. Ayúdame. Tienes que decir que sí. No, tiene...
todo máster. Trini, aquí todos hemos tenido máster y me imagino que tú has tenido muchas cosas máster. Sí, te la lancé. Pero sí, toda mi casa es máster. Sí, porque es muy bueno. Todo. Es que es muy bueno. Todo, sí. De hecho, te digo una vez con un... Súper. Sí, te digo con ese. Este se lo vamos a regalar a la Fundación Pie 24 Horas San Bernardo de Fundación Mi Casa. Así que ahí... A todos los chicos que están trabajando. Depende tu concepto de les vamos. Oye, ¿y es pesado? ¿Qué es para usted? Super, mira, tómalo. No, para ti no, porque si tú eres súper. ¡Oh, es muy livianito! Sí. La tecnología. ¿Quieres uno? ¿Aparte? Sí. ¿A usted un cuico con un huevo que hila más de 3 palabras en una frase? Con un más. No me está perdonando las 50 lucas. Estoy tratando de meterle entre medio cosas. Escribámosle algo a la fundación. Ya. Y va a ser uno gemero para ti. Está poniendo Sorrón, quiero mis 50 lucas. Igual creo. Estoy poniendo la cuenta. Pero eso no, eso sí. lo podí como saber por esta entrevista. ¿Quieres un tema conmigo? Ay, yo me quedo largo. Igual, igual. No. Pero si estáis pegados. Tengo otro. Pero si, ¿cuántos copillos de oro? Sí, no. No. Un millón de seguidores. Voy a aprovechar de poner el JC que le dice. Sí. Este ¿y la Atenea? Atenea. Yo tengo un crush en la Atenea. No, pero en serio, es muy bonita. Atenea como que se pega un tag. Eso es lo máximo. Este se va a la fundación, Grande Master G. Y se va el otro a la casa de Prince. Oye, ¿tenemos un regalito? ¿Otro? Siempre estos regalos fueron en... caja negra. Ah, ya. Hasta hoy día, que es una caja blanca. Ahí está. El Mati, desde mucho tiempo. ¿Cómo? A ver, ¿qué traste? Porque no fuera mi ídolo, metía los goles de tiro libre. Lo más grande. Bueno, loco, y yo lo miraba y era como perfecto. Y de hecho le pedí un autógrafo una vez y me dio un beso. Y yo como, nunca me voy a lavar la cara. Le pedimos que le mandara un saludo. La hueá verde, sería una costra de piñén. Y le dio color. No. ¿Ya no invitamos esta parte? No, pero no por ti. Por Colo Colo. ¿Qué me voy a decir que estamos haciendo? Sí. Es que el otro día jugaron en el Monumental y estaba el Chupete y el Mati y me dio mucha pena. ¿Le puedo mandar un mensaje al Mati? No me toqué al Mati. No, yo le quiero mandar solo un mensaje. Me dio pena. No, pero me dieron ganas de tomar si yo no tomo. Yo soy muy colocolina, pero los jugadores del Colo son colores. ¿Sí? No, pero es que están con mucha pega, como que si les pedís saludos, como que no pescan. Mira, este es el momento más especial del programa. Lo que quieras, lo que te nazca. Sí, si una locura, también. No se entiende, mi letra es como manuscrito. Bueno, tú eres niño, yo no era niño. Nos quieren mucho por segunda vez, solo nosotros sabemos. Bravo, princesa Alba. Eres lo máximo. Gracias mucho por venir al programa. En un parcito de horas más va a estar tu nuevo tema arriba y lo tenemos que apoyar. Así es que los que están viendo la junta, llama a suscribir a la junta porque tenemos un... ¿Tienen pocos suscriptores? Sí, ¿hay un problema ahí? Muchas visitas, pocos suscriptores. Sí, que tiene un problema ya con el botón. Suscríbanse a la junta. Suscríbanse a la junta porque hay muchos capítulos todos los jueves. Todos los jueves. Jueves por medio. Jueves por medio. Mejor programa de Chile, Copihue de Oro. Eso es. Ganador. Así que suscríbanse. Y no solo suscríbanse a la junta, sino que desde las 0 horas estén esperando el nuevo tema de Princesa Alba que se llama... Miss You Baby. Miss You Baby. Miss You Baby. ¿Me dejaste y querías que volviera? Me hiciste mierda y pensaste que yo iba a volver. ¿Qué? Lo voy a mostrar. Es muy pop. Toma. A las 0 horas, la exclusiva. Ahora solo puedes escuchar desde acá. Te agradezco que hayas venido, Te agradezco todo lo que ha pasado. Esta noche ha sido increíble. Nos vamos. Se la jodió, eso. Pero bueno. Me jodió pesado. Chao, me llevo la canción. Suscríbanse. Ahí. A ver, vamos a ver. Ya, ¿quién viene? Ahí se pone interesante. A mí la textura de tu mayonesa, ¿verdad? ¿Te pasaste? No sé si quiero comer la tuya porque le echaste piscola. Me gustó tu risa. Les pedí que hiciéramos un mix de tu risa. Está curadita. Me gusta ese gritito que pegáis primero. ¡Ah! ¡Ese! Oye, muy bueno ese grito que pegáis primero. Ahí está. Está sonando el timbre, tienen que ser. No, pero no te comes toda la mayo. Ya, pero son los buenos papitos. ¿Los puedo ir a buscar? Sí. O sea, comer toda la mayo, pero vamos. Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bienvenido.
Está bien. Sí, a ver, vamos a ver qué tal sigue, cómo sigue. En el otro. Capítulo está con bien. La Pau dijiste, y esto fuera. Está bien. Vuelve el rap a. Ah, ¿no alcanzaron a cachar quién era? Veámoslo de nuevo. Veamos toda la weá de nuevo. Oh, ¿te imaginas? Lo buena, papito. ¿Los pudiera buscar? Sí. Se va a comer toda la mayo, pero vamos. Buena, Carlito. Hola. Jonasio. ¿O yo estoy malinterpretando esta imagen? ¿Jonasín o no? ¿Es Jonasín o no es Jonasín? Amigo rapero, los invoco. ¿Es Jonasti? Jonasti. Sí, Jonas Sánchez. El Jonah. Ya, hermano. Bueno, ese es el próximo capítulo. Oye, y lo muestran como un segundo super spoiler. Ya, oye, puta, palabra del cierre. Encontré súper simpática a la princesa Alba. Bueno, yo más o menos cachaba la onda que era. Puta, ahí entré en el chat, aparecieron conversaciones. Como, puta, pensé que era de esta forma. Claro, pues, si tú escuchas el primer tema y cachas que se llama Princesa Alba y el primer tema se llama Me caso en el Monumental, te podía hacer un prejuicio de la weá. Pues. Ahora, como siempre yo digo aquí en el canal, weón, no sirve el prejuicio, infórmate y después opináis, consume y después opina. No te dejes guiar por lo que dicen los demás porque son puro longe. La Princesa Alba, terrible, simpática, no se notó altanera, no se notó soberbia, no se notó cuica, ni una wea. Así que, bien, Princesa Alba, me caíste la raja. Y aparte hace buena música igual, denle su corte, si tiene su público. Eso, oye, ahí el Rolling dice, ¿no lloró JC? No, porque no lloró JC, así que igual nos va un poco defraudado. Un poquito defraudado nos vamos porque no lloró JC. Así que, para la próxima será. Así que esa fue la reacción a la junta con la Princesa Alba.